Corte informativo Notimex. El presidente Enrique Peña Nieto aseveró que el nuevo sistema de justicia penal, que entrará en vigor el 18 de junio, es un hecho histórico, inédito, relevante y significativo que asegura una administración y una impartición eficaz de la justicia, como dicta la Constitución. Con la nueva norma emergente de verificación vehicular que entrará en vigor el 1 de julio, se revisarán los niveles de emisión de contaminantes de los vehículos, y aquellos que pasen esa revisión podrán circular sin restricciones, independientemente de su año o modelo. El proceso interno de los partidos republicano y demócrata ha declarado a Donald Trump y Hillary Clinton, respectivamente, como candidatos a la contienda presidencial que se llevará a cabo en noviembre próximo en Estados Unidos. El director de la Agencia Espacial Mexicana, Javier Mendieta Jiménez, anunció que estudiantes mexicanos se integrarán a programas de investigación en el Ames Research Center de la NASA en San José, California. El Consejo Mundial de Boxeo planea esculpir una estatua del fallecido pugilista Mohamed Ali. Esto acompañado de una serie de homenajes, señaló el titular del organismo, Mauricio Sulaimán. Dirigido por Valentín Grishenko, el Russian Classical Ballet promete cautivar al público mexicano los días 9 y 10 de junio, cuando ofrezca funciones de La Bella Durmiente en el Centro Cultural Teatro 1 de la Ciudad de México. Luego de agotar los boletos para su primer concierto, el músico y compositor británico Roger Waters abrió una segunda y última fecha en la Ciudad de México para el 29 de septiembre próximo. Notimex, comunicación global.